Orbital, this is Grifter. Time on target, 30 seconds. Understood. Kappa defense grid is down. Grifter, you are clear to engage. ¿Cómo están mis comandantes? Este es un video a petición de Patricia. Vamos a hablar acerca de la estación espacial. La consulta de ella más que todo es sobre la oleada 30, pero vamos a abarcar todo el tema de la estación espacial. Tenemos que la estación espacial, ¿verdad? Es una parte eh, en nuestro juego que nos va a dar algunos beneficios. Vamos a esta parte. Esta es una parte en la que vamos a hacer como... Es como una parte investigativa, por así decir, para mejorar algunas cuestiones como de tiempo en construcción de tropas, eh, investigaciones, construcciones, eh, determinado nivel, ¿verdad? Va aumentando, va agregando, perdón, otras características. Estas arenas del tiempo se van acumulando en cada momento que pasa. También podemos agregar arenas del tiempo haciendo algunas misiones. Por ejemplo, ahí me parece recolectar 500.000 de gas de una estación, de una casilla de recursos. Entonces al hacer esa misión me va a dar esas 4.000 arenas del tiempo. También podemos agregar más arenas del tiempo mediante la descomposición de algunos artículos. A veces lo que hago para cuando tengo bastantes de estas de 8 horas, por ejemplo... Descompongo algo, o estas BIP de 30 minutos, es si las descompongo todas, me sumo 3800 grados del tiempo. En la parte de proyecto, vemos en lo que eh, determinado nivel va, nos va dando. Entonces, nosotros escogemos eh, donde queremos gastar esos puntos, por así decir, que tenemos. Está la velocidad de formación, vamos a darle dos a esa. Entonces, con esta velocidad de formación, la construcción de estas tropas va, va disminuyendo cada vez más. ...que le damos a investigar... ...la parte de laboratorio de la estación espacial... ...la segunda parte son los monstruos extraterrestres... ...aquí tenemos diferentes tipos de monstruos... ...en la que nos va a dar algunos beneficios en nuestro hospital... ...por ejemplo ese dragón extraterrestre... ...habla de que si la población herida del centro médico no supera los 7200... ...el tiempo de curación se reduce a cero... ...luego tenemos el pez anfibio que habla de que se reduce lo que es el tiempo de curación a un 54% si la población del centro médico no supera los 20.000. Luego tenemos lo que es el electrorrayo vectorial y lo que hace es aumentar la eficiencia de los recursos cuando ya supera los 20.000 de... de tropas muertas. Y tenemos el cangrejo al lado gigante. Ese es cuando está, hemos recibido una masacre, entonces disminuye eh, ese porcentaje de masacre a nuestro favor. Y está esta parte que es la de curar tropas. Aquí, si has perdido tropas y te van a aparecer aquí. Normalmente yo utilizo esta parte con las tropas de alta tecnología. Y el refugio es para las tropas que no caben. En tu centro médico y para que no los pierdas completamente, entonces se van al refugio. Están como un estado de congelamiento. Eh, solo sucede con las tropas de T9 en adelante. Las T8, de T1 a T8, esas si te las masacraron, te las masacraron, las perdiste. Pero las tropas de alta tecnología se pueden recuperar eh, a través del refugio. Ahora vamos a hablar de la parte por la que la compañera Patricia estaba interesada, que es la guerra del espacio y del tiempo tenemos que eh, las oleadas eh, las oleadas eh, las vamos a ir subiendo cuando empezamos a hacer de estas naves damos clic y nos van a ir saliendo estas naves las vamos a ir juntando vamos a ir armando cada vez naves más grandes solo nos permite tener 16 naves a la misma vez Vamos juntando naves cada vez más grandes. Y las vamos a ir formando hasta que nos den naves cuantificadas. Ya también a través del mod op nos da algunas naves cuantificadas en las que al fusionarse nos dan, nos dan naves eh, de este tipo con cierto nivel para arriba. Si la nave no es cuantificada nos va a dar naves en nivel 1. Entonces, mira, vamos viendo, vamos subiendo Aquí como Aquí está el ejemplo que yo les decía Como, no, como estoy juntando una nave, una nave no cuantificada Con una cuantificada me va a tirar una nave T8 común Si mezclo dos naves cuantificadas Me va a dar eh, Ya una nave ST aleatoria de un solo eh, En este caso Al juntar estas dos me va a dar de nivel ya dos Y eso va a ir subiendo De acuerdo al nivel de naves que vaya subiendo Entonces vamos a una T8 común y así vamos a ir viendo hasta llegar a lo que es eh, conseguir subir las oleadas. Eso es lo más importante. Esta parte la tienen que hacer a inicio de juego. Tratar de hacerla y no quedarse atrás. Hacerla cada vez que se, que se acuerden de hacer. Hacerlo siempre vaya. Siempre que entren en el juego o dedicarle un rato a esta parte porque es muy importante. Ya les voy a explicar por qué. Y bueno aquí estamos completando. Ya lo que es prácticamente para armar nuestra primera nave cuantificada. Es un trabajo algo tedioso, pero qué juego no tiene cosas así de este tipo. Entonces vamos a ir juntando nuestras naves. Este va a tirar el anuncio T9. Vamos a darle a confirmar. Y vamos a juntar los T10 para armar lo que es una nave ST. me Va a tirar en nivel 1 porque como eh, es una nave común con una cuantificada. Entonces me lo va a tirar en nivel 1. Si fuesen dos naves cuantificadas, nivel T10, me daría una ST nivel 5. Le damos confirmar. Y al hacer eso, como ya tenemos seis naves aquí, son 6, me la envía a la lista. En la lista pues ahí vamos a tener varias naves tenemos que eh, podemos ganar algo de cristales metas cuando las eliminamos yo lo, lo hago casi a diario se me olvida a veces entonces para llegar a la oleada a nivel 300 vamos a ocupar 6 naves st10 Apocalipsis, y vamos a ocupar además de esas 10 naves T10 a Margedon. Eso nos va a hacer llegar a 125.000 puntos más superar esos 125.000 puntos con eso. Y esto nos va a hacer llegar a la oleada 300. ¿Por qué es importante llegar a la oleada 300? más que todo por el mop-up. Tenemos que la exploración rápida o el mop-up, como le decimos, se puede hacer todos los días, pero hay que hacerlos en hora, ...en algunos horarios respectivos. Por ejemplo, eh, en este caso, el día de hoy, la exploración es temprana. Entonces, después que se reinicia el, el evento diario, tenemos 16 horas. Para poderlo hacer. Todavía estoy dentro de las 16 horas. Y vamos a hacerlo ahorita. Le damos confirmar. Y ahí nos da los, los artefactos. De este día. La parte importante de llegar a nivel 300. Más que todo. Es por, las, por los fragmentos de piedra fantasma. Y piedra del espíritu. Eso es lo más importante. Que podemos conseguir. Al llegar a la oleada a nivel 300. Si no llegamos nunca a ese nivel, nunca vamos a, a conseguirlas. Es una manera fácil de conseguir esas piedras. Te lo puede tirar en oro, en efectivo o en más cristales meta. En oro, pues es difícil comprarla cuando tiene algo limitado esos recursos. Aquí compro los pases y los escudos únicamente. Y a veces los cofres rojos cuando están por 5. Aquí compro todo, exceptuando los núcleos. En este día de hoy, pues no me apareció ningún fragmento. Es lo importante aquí en la parte del, De la guerra del espacio-tiempo Es el de las oleadas, como les digo ahora. Después que ustedes ya han llegado a la oleada nivel 300 Lo recomendable es cambiar esas 6 Naves Apocalipsis por 6 Naves Diablo Nivel 10, todas Tienes que llevarlas a nivel 10 Igualmente las Apocalipsis Las naves nivel 10, pues Te van a dar, creo que dan 20.000 puntos No estoy seguro Vamos a hacer la prueba, a ver cuánto está Sí, seis naves nivel 10 son, son 120 mil puntos a lo que llegas. Esa es una nave nivel 10. Bueno, pues comandantes, eso es todo por el día de hoy acerca de la estación espacial. Tengo la petición de alguien en YouTube que quiere que haga un video acerca de la supresión. Así que ese va a ser nuestro próximo video. La supresión absoluta. Gracias por vernos. Esperamos poder seguirles ayudando en la medida de lo posible. Hasta la próxima.